Bueno, yo creo que la serie, por una parte, es innovadora su segunda temporada respecto a la primera, y por otra parte es continuista. Es muy honesta con la temática y con la narrativa, y sigue la línea de lo que hemos planteado y responde a las preguntas que se han planteado. Por otra parte, es mucho más explosiva. Los personajes los hemos dejado en un punto que han aprendido ciertas cosas en la primera temporada y a partir de ahora lo hacen propio y eclosionan, ¿no? La primera temporada se cocina como a fuego lento, ¿no? Vamos viendo cómo esas emociones se van gestando y digamos que tenemos este arco de transformación del personaje de Alejandra y vamos descubriendo esa historia de amor real que tuvo Oscar con Verónica, tal, tal, tal. Cuando llegamos a este punto comienzan las consecuencias. Nos llevamos todos los personajes a un terreno impensable en la primera temporada, donde hacen cosas inesperadas y que muchas veces llamamos como las bombas de la serie, ¿no? Las bombas emocionales, cómo los situamos en tesituras imposibles y extremamos todo. Y por otra parte, es honesta con responder las preguntas que se hacían también del thriller. El thriller cobra un poquito más de presencia en cuanto a que ya los dos personajes principales, Alejandra y Verónica, tienen toda la información y se ponen juntas a descubrir ese gran misterio de por qué Oscar murió. En ese sentido también respondemos la pregunta final de la temporada. Era plantear el dilema, que el propio espectador superara sus prejuicios y entrara en un nivel más de, bueno, voy a empatizar y voy a descubrir cómo han funcionado las emociones para llegar a este punto. Y ahora, que estamos en este punto, exploramos todas las posibles consecuencias que tiene el dilema.